¡Hostia! ¡Eso es un soldado de verdad! Muy buenas, soldados Izel, y estamos en un nuevo vídeo de Epic 7. Hoy toca novedades. Ayer ya adelantamos que teníamos o que conocíamos con qué iba a ser la colaboración. Y después de ver pues un poquito más a fondo lo que es la colaboración, lo que son los personajes, y bueno, pues ya un poquito más cómo van a tener o cómo van a ser de estética y demás. Pues bueno, me va convenciendo un poco más, sobre todo por el tema de DC, que me tiene totalmente enamorado. Pero vamos con las novedades y con cosas no tan novedosas, porque hay noticias de la semana pasada que pusieron que son interesantes, como por ejemplo el recall de Clury. Lo quitaron, parece ser, un poco antes de tiempo. Pues después de mantenimiento se va a poder hasta el viernes hacer recall nuevamente para la gente que se despistase un poquillo, que no tuviera claro lo que fuera y apuró hasta el último momento y se quedó sin hacerle el recall. Pues podrá hacerlo desde después del mantenimiento hasta el viernes, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que no se os vuelva a pasar otra vez, ¿vale? Esto es muy importante, muy interesante. Evento, derrota a Cerato, captura de pantalla. Si has derrotado a Cerato y has conseguido al menos una copia del artefacto Lela Violín, tampoco es muy difícil porque lo haces 10 veces y ya te dan el artefacto. Pues simplemente haces una captura de pantalla, ¿vale? Que sería, bueno, pues que se vea tu nombre y demás. Y pues lo pones en aquí, un comentario en esta publicación, ¿vale? Como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de esta página. O tenéis. Sí, bueno, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de esta página. Ponéis la foto con vuestro nombre, de qué servidor sois y demás. Y pues tendremos recompensas. Que creo que no lo dice. Vale, sí. Recibiremos 3 encantamientos de artefactos menores. Y al azar 500.000 de oro y una. 20 participantes al azar. Ay, quiero ser un participante al azar. Y una hoja, ¿vale? Más cosas. Bueno, esto es un challenger que hubo. Ganadores. Que creo que eso, creo que fue algo de unos dibujos o algo así. Yo no estoy aquí, así que no me interesa. Vale, es un evento especial que hubo de cuando estuvo Charles. Vale, perfecto. Empezamos con las novedades, ahora sí o sí. Tenemos nuevo banner, tenemos un banner totalmente nuevo y novedoso, con un nuevo evento. En esta ocasión tenemos a Hust y a Ken. Ken al principio del juego era lo peor del mundo porque era una basura, pero le hicieron un pequeño update, podríamos decir, y ahora está bastante top. Hust, o Haste, como queramos decirle, la verdad que me parece una unidad bastante completa, muy interesante, que va muy bien en muchos sitios. Y Ken es una bestia, porque es una bestia, ¿vale? Te baja el ataque, creo que es, te baja la defensa, te puede stunear, te puede poner burn, no sé, hace mil millones de cosas. Es una bestia esta, sin más. Side Story, la sed de un vampiro. Vampire's Thirst. Prisa, un vampiro en constante necesidad de sangre, se encuentra uniéndose a la daga. Bueno, a los sicarios estos, un grupo de asesinos. Bueno, básicamente, bueno, como siempre, entramos en el Side Story, jugamos el evento, vemos la historia, completamos los diferentes objetivos y recolectamos la moneda de turno. En esta ocasión es una hoja, parece con sangre. Y podemos comprar, pues como siempre, cositas, ¿vale? Pues pingüinos de fuego, en este caso, al ser unidad de fuego, pues pingüino de fuego. Muy rico, Fused Nerved. Este viene de lujo para. Creo que lo usaré en Dien. Seguramente lo use en Dien. Para hacerle el último Awaken. Y bueno, pues estos, los catalizadores, son prácticamente obligatorios comprarlos. La molagora igual y demás, bueno. Podemos comprar todo esto con la moneda y luego tenemos por las recompensas, pues aquí las diferentes recompensas por hacer las misiones. Me estoy repitiendo con recompensas. Las recompensas por hacer las misiones. Un montón de hojas, Skystone unas poquillas, piedras de plata y Covenant Bookmark, que tenemos por aquí 10 y por el otro lado tenemos 15 que podemos comprar. 25 Covenant Bookmark, que bueno, pues no están mal para seguir ahorrando un poquito más para la colaboración, que en nada la tenemos ya aquí. Vale.
cómo vengarse. Esto lo van a poner, lleva ya un tiempo puesto en la arena, pero no está activo. Ya parece que lo van a activar, entonces bueno, simplemente pulsamos revancha y pues nos vengaremos. Usaremos una bandera para vengarnos, independientemente del resultado, los jugadores solo pueden vengar a un oponente. Es decir, si queremos vengarnos y perdemos, pues no podremos vengarnos otra vez. Si queremos vengarnos y ganamos, pues obviamente no podremos vengarnos otra vez, porque sería un poco abuso, ¿no? Vengarnos todas las veces del mundo. Los jugadores no recibirán puntos de victoria y puntos de conquista después de participar en más de 3 batallas de venganza con el mismo oponente. Imagino que será si te gana, si te ataca, porque a mí me ha pasado, estoy bastante alto. En próximos vídeos os enseñaré pues un poco cómo voy en la arena y demás. Y me ha pasado de en el mismo día atacar 3 veces al mismo tío, entonces supongo que será por eso, ¿vale? Vale, se actualiza la lista de elementos por conocimiento. Se ha tenido un problema, tal. Mantenimiento. Podrán recordar, vale, lo de Cluri de antes. Un problema que causó que la habilidad de Rabi Devil Drive a veces no aturdiera los objetivos solucionados. Se solucionaba un problema que causaba que se mostrara una imagen incorrecta a merced durante la batalla. Pues eso de Rabi, no sé si es de hace poco, de ahora, o es desde el principio del juego. Pero no sé, la verdad que había veces que no hacía nada cuando yo la usaba. Pero no sé si era porque no metía el stun o por qué. No sé, porque como yo no la uso, no sé. Ay, Dios. Se han realizado mejoras para que sea más fácil reconocer los artefactos de ruptura de límite. Perfecto. El monasterio de Banshee Lord Star, etapa 11 de Banshee Hood, tiene una cierta habilidad. Que se ha corregido. Gremios, han hecho mejoras al mensaje cuando un gremio intenta disolverse cuando una guerra de gremios activa. Vale, diferentes ajustes y demás. Como digo, en la descripción del vídeo tenéis el enlace, podéis verlos tranquilamente. Porque si no, al final se nos va el vídeo demasiado largo y son ajustes menores y demás. Vista previa, una historia lateral especial. Visitante de otro mundo comenzará después del 24 o 25 del 4. Echa un vistazo al prólogo ahora. Bueno, el prólogo. Básicamente tenemos aquí la imagen. Ya podemos ver aquí cómo van a ser los personajes. Y como digo, Dizzy, la de pelo azul, la de fondo, es la que más me gusta a mí personalmente. Y es por la que, si es de invocación, pues en la que me centraré casi sí o sí 100%, ¿vale? El resto pues no es tan mal, pero Dizzy me tiene enamorado. Y por último tenemos aquí información actualizada. Básicamente pues que el mantenimiento, como he dicho antes, pues que será de 10 de la noche hora española a 1 de la madrugada hora española, porque vamos con 2 horas, porque somos aquí de guays, aquí en España somos así de guays, y pues cambiamos el horario cuando nos da la gana. Pues ahora una hora más, ahora una hora menos, ahora venga 50.000 horas, pues así está, que 10 a las 10 de la noche empieza el mantenimiento y acaba a la 1 de la madrugada, salvo que haya algún contratiempo. Semana, podemos decir, tranquilita. Esperemos que la semana próxima, cuando llegue la colaboración, sea una semana llena de novedades, llena de cosas, y lo disfrutemos y lo gocemos. Como ya dije ayer, si puedo y si no pasa nada, pues cuando llegue la colaboración haré un directo. No sé si el mismo miércoles por la noche, dependiendo de la hora que acabe el mantenimiento y de lo que tenga que hacer yo al día siguiente, y si no, pues al día siguiente, cuando pueda, si no se me complica mucho por temas de trabajo y demás. Así que en principio nada más, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si no conocéis esto. Y una última cosa antes de despedirme, normalmente acababan los eventos estos de la banderola, suelen acabar después del mantenimiento, o por la tarde, mejor dicho, a las 4 de la tarde, pero el de Leo aún va, le quedan todavía un par de días por lo que está viendo, así que, bueno, aprovechemos más este evento, que la verdad es el mejor que han puesto esto de la banderola, pero atentos porque probablemente el viernes a eso de las 4 de la tarde lo quiten y ya se acabe el evento a cueste. Que no se os vaya a pasar, que no perdáis esas recompensas jugosas. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dale un estupendo me gusta y nos vemos en los próximos vídeos directos o lo que sea. ¡Hasta luego!